A todos y a todas de nuevo. Pues nada, que andaba por aquí haciendo un poco de aclareo, como nos dijo el amigo José Albacete, dejando aquí la central de los Corimbos, del Manzano. Y bueno, pues como he observado que me ha hecho una pequeña visituca por aquí el pulgón, no el pulgón lanígero, el pulgón que suben las hormigas y le colocan por la parte de abajo de las hojas, para que chupen la savia del frutal y luego de un néctar, bueno, un néctar líquido que expulsan los pulgones, lo aprovechan las hormigas. Digamos que las hormigas protegen a los pulgones y ellas se benefician de ese líquido que expulsan los pulgones. Pero bueno, ¿por qué os quiero explicar esto? Porque estos son manzanos que están injertados sobre patrón M106, que es semivigoroso. Y claro, ¿qué pasa con el pulgón? Pues que lo que hace siempre es debilitar al árbol. Claro, chuparle la savia, pues debilita el crecimiento. Pero yo en este caso me beneficio de ello. Me beneficio de ello, ¿por qué? Porque claro, estos, como son muy vigorosos, crece mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que el pulgón le ataca, que a mí nada, cada año, estos tendrán 4 años o por ahí, cada año me atacan menos, porque estoy intentando equilibrar el suelo, porque este suelo es bastante arcilloso, y luego por aquí esto era una zona que era un poco, ¿cómo diría yo? Como de húmeda, y siempre, si oís las pisadas mías, suena húmeda. Ha llovido bastante esta primavera, que por eso tampoco ha cuajado mucho fruto. ¿Y qué pasa? Pero, ¿qué sucede en este caso? Pues que yo ya os digo, me beneficio del ataque del pulgón, que cada año es mínimo, porque aquí no entra ni una gota de químico, ¿eh? Esto ya se lo había escuchado yo hace tiempo a un señor que se llama Juan Antón. Hay varios vídeos por ahí por YouTube que sale hablando él. Y ya lo había dicho él, que los abonos químicos lo que hacen es poner muy dulce la savia y eso atrae mucho a los pulgones. Entonces yo respeto cada persona que haga lo que le parezca con sus frutales. Yo estos consejos, como siempre, son para gente que se empiece en esto de los frutales. Pues yo aquí nada, yo ni fumigo ni con aceite ni con cobre ni nada. Los árboles los vengo observando ya de varios años, que cada año están mejor, interviniendo lo mínimo en ellos, lo mínimo de lo mínimo. Y qué duda cabe que la salud de uno, bueno, de cualquier persona, pasa por cuidar. Contra menos tóxicos ingiramos, mejor nos va a ir. Y luego yo, sobre todo, que siempre pongo por delante a los chiquillos, que pues es una alegría, ¿no? El verles cuando llega la época de la fruta. Estos en concreto yo creo que son allá para octubre o por ahí, las manzanucas. Y vienen ellos y te cogen una manzana que no hace falta ni ir a lavarla. Esto es cogerla del árbol y comerla. Pues siempre se disfruta mucho. Bueno, yo por lo menos a nivel mío particular yo disfruto mucho. Yo tengo recuerdos de mi infancia de ir por ahí a los huertos a coger peras y manzanas y tal, o higos o lo que sería. Y claro, es una maravilla, es una maravilla. Entonces, en este caso, nos beneficiamos del trabajo que hace el pulgón, y nos ahorra a nosotros trabajo. Y luego es que esto es cada año menos. Yo me acuerdo los 2 primeros años le dabas vuelta a una hoja así que estaban chupando los pulgones, bueno, y te invadían las hormigas, te invadían los dedos de las que había cuidando el rebaño de pulgones. Ahora se conoce que nada, que a ver, que este hombre, cuando se dicen las cosas y se van haciendo las cosas, al final los resultados salen. Este hombre ya hace años que ya se lo oí yo. Entonces yo he procurado seguir las prácticas de él y de otras personas que van así en natural, en ecológico. Y si os fijáis, sí, aquí están las muestras de que han querido picar. Pero ¿qué pasa? Que no están conformes con el sabor y marchan. Y yo es lo que digo siempre, estos frutales de aquí tienen hojas más que de sobra. Bueno, ya veis, si es que fijaros que para hacer la fotosíntesis y absorber los nutrientes, o sea, hacer el ciclo de trabajo que tiene que hacer, esto está perfectamente así. Entonces, ¿para aquí nos vamos a volver locos en echar aquí productos químicos? Ojo, que yo respeto
Todas las opiniones, lo digo desde el cariño, sin querer faltar a nadie, cada uno que si considera que tiene que aplicar, que aplique, pero yo, la naturaleza, ella sola se autorregula. Normalmente, cada vez que depende de la intervención que hagamos el hombre, no es que siempre que la intervengamos es para estropearla, pero yo, la experiencia que voy cogiendo con los años es que contra menos se intervengan ellos, mejor. Hombre, a ver, cosucas como esto de hacer un aclareo, que sabemos que si en vez de tener 7 manzanucas dejamos una o dos, van a engordar más, eso lo da el sentido común, ¿eh? Eso lo da el sentido común. También nos puede suceder otra cosa, que demos en un frutal que a lo mejor en un primer año ha podido venir, oye, se ha comprado o lo que sea, está en periodo de adaptación, o por desconocimiento le hemos echado esos abonos químicos, se debilita y hay un ataque de pulgón fuerte. Pues hombre, qué duda cabe que ahí habría que ayudar al frutal, porque si no. Pero también luego tenemos que pensar que por qué ese frutal está siendo tan atacado y tan salvajemente por los pulgones. Tenemos que empezar a pensar, razonar, ¿eh? Y luego, pues de esa manera podremos ir corrigiendo esos factores que llevan al árbol a que esté más debilitado y sufra tantos ataques de los pulgones o de lo que sea. ¿De acuerdo? Así que, pues nada más, eso quería comentaros en esta ocasión, que en la medida que podáis, aprovecharos de la naturaleza a vuestro favor. Yo ya os digo, a mí esto no me preocupa nada. Si me frena un poco el vigor del árbol, me viene genial, porque si me crece menos, menos me va a dar que hacer a la hora de tener que hacer el trabajo de la poda. Y luego las manzanas no las afecta para nada, porque si podéis ver los vídeos anteriores que he colgado yo, fijar la fruta que tienen, fijaros la fruta que tienen los árboles, ¿eh? Y anteriormente les ataca un poquitín más, porque esto es bien recesivo, cada año les entra menos pulgón, menos ataque de pulgón. Y es de lo que se trata, de ir en la medida de lo posible, sin utilizar a poder ser ningún químico. A ver, hablo siempre para una cosa particular de uno. Yo comprendo que unas personas que tengan cultivos industriales para vender, pues lógicamente, a ver, una explotación frutícola pues tiene que buscar unos resultados y unos objetivos, ¿eh? Pero a nivel usuario particular, como digo yo, de un huertito en casa, yo, vamos, pienso que se puede tener perfectamente. Siempre hay climas más variables, climas más húmedos, climas más secos, con todo eso hay que jugar cada uno con lo que le toque. Pero vamos, yo aquí me encuentro en el norte de España, en Cantabria, y eso es lo que os puedo comentar desde mi zona. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo y buen día para todas y todos.